Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Siempre en el comienzo de nuestro programa partimos de ese punto en la Epístola a los Hebreos, donde en el capítulo 2, entre los versículos 1 y 4, están dos párrafos que siempre recordamos en este programa, que es las palabras dichas por este escritor de la epístola, que es necesario prestar atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, para no descuidar una salvación tan grande. Por lo tanto, esa advertencia enfatiza la importancia de las cosas que estamos oyendo, que hemos oído, y la salvación tan grande, que vienen a ser lo mismo, es el Evangelio del reino de Dios, es el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Ese Evangelio que es tan amplio y que realmente se presenta delante de nuestros corazones, como lo estamos viendo a lo largo de los últimos programas, en la propia revelación que Jesús tiene a los discípulos en el capítulo 16 de Mateo, en la respuesta de Pedro, en el versículo 16. Entonces podemos ver que la valoración, la comprensión de la verdad del Evangelio, del contenido del Evangelio, de la espiritualidad del Evangelio, contemplándolo en esa decisión que trasciende lo temporal, donde el propio apóstol Pablo nos enseña en el capítulo 1 de la epístola a los Efesios, en el verso 3, y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aquí los lugares celestiales es el término griego epiuranios, ¿sí? Aquí estamos hablando de la atmósfera. En el pensamiento judío había tres niveles de cielo, por decirlo. El propio Pablo nos enseña también que él fue trasladado, ¿sí?, al tercer cielo. Por lo tanto, en el pensamiento judío estaba esta idea: tenemos la atmósfera, digamos el lugar donde nosotros habitamos, respiramos, esa primera capa que podemos ver. Después tenemos evidentemente ese segundo cielo con las estrellas, con lo que es los planetas, bueno, con todo ese grupo de cosas maravillosamente creadas por Dios. Y ese tercer cielo evidentemente es el lugar donde Dios reside, donde Dios está.
¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de que hemos sido bendecidos en lugares celestes, estamos hablando de ese lugar. La palabra nos dirige a ese lugar, a ese tercer cielo del cual Pablo nos habla en su segunda epístola a los Corintios en el capítulo 12. ¿Sí? Entonces, esa gran bendición es elaborada en ese momento donde solamente Dios estaba, donde solamente Dios era. Nada había cuando el Evangelio fue decidido por el Dios Trino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa bendición fue llevada a cabo en ese momento. El Padre nos, como bien dice el apóstol, bendito el Dios. Aquí claramente, y después dice, y Padre, esto le relaciona con la segunda persona de la Trina, Deidad de Dios, no solamente en la condición divina, sino también en la propia condición humana en la que Jesucristo se manifestó en este mundo. Por lo tanto, ese es tan amplio y a la vez es tan cercano como una decisión tomada en la eternidad anterior, pre-creacional, ¿sí? Y manifestada en el presente siglo, en la presente era. Y sin embargo, para Dios en el tiempo no hay diferencia. Esa bendición es hecha en ese momento y a la vez es manifestada en la propia humanización de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros contemplamos el Evangelio, nosotros tenemos que comprender la grandeza y la amplitud explicativa y poderosa que el Evangelio tiene en sí mismo, porque no es una idea iniciada por personas, porque no es una manera en la que realmente se busca una solución a aquello que está yéndose de nuestras manos, no, es una verdad revelada que va caminando a través del pensamiento escritural de la Biblia y que claramente la podemos ver ya en los primeros compases de la escritura, ya en el libro de los principios, en el libro del Génesis, ya podemos ver con claridad el Evangelio, ya podemos ver la gracia de Dios, ya podemos ver la justificación a través de la fe, que es el contenido del Evangelio. Pero todo esto se va desarrollando en una manera en la que ya se nos manifiesta en una forma definitiva en el establecimiento y la fundamentación del pacto de la gracia, de la dispensación definitiva, del nuevo pacto llevado a cabo por Jesucristo en la cruz del Calvario, derramando su sangre, entregando su vida y trasladando su olor grato al trono de Dios mismo, o sea, ese lugar donde se decidió llevar a cabo la bendición por la cual el apóstol bendice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido a nosotros, a aquellos que hemos sido alcanzados por esta gracia, porque ha sido la bendición del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de la esposa, del organismo también escogido desde antes de la fundación del mundo, como los santos escogidos desde antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Dios. Piense por un momento en el contenido maravilloso de lo que aquí se nos está presentando y piense por un momento en la definición que en su corazón y en su mente hay de todas estas cosas. Piense por un momento en el apóstol Pedro cuando pudo responder y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo que él estaba diciendo con esa frase y la amplitud de esa frase. Podemos ver que la elección se lleva a cabo en los lugares celestiales, en la eternidad, cuando únicamente y solamente el Dios Trino habitaba y existía. Él comprende, Él habita la eternidad. El alto y sublime, cuyo nombre es el Santo, y que se da a conocer en su carácter, y esa revelación de su carácter viene a través del Evangelio. El Evangelio nos revela el carácter de Dios, y a la vez nos presenta el plan, el propósito, la bendición de Dios para que un pecador pueda ser transformado por el Espíritu Santo y traído al reino de Dios.
trasladado de un reino de tinieblas a un reino de luz maravilloso y admirable en el Hijo Jesucristo. Cuando yo pienso estas cosas, entonces veo en muchos casos la deficiencia en mi propia vida. Veo a veces lo poco que disfruto y puedo llegar a comprender la inquietud del escritor de Hebreos en cuanto a la condición de aquellos por quien él sentía responsabilidad. Estos pastores, estos obispos, estos ancianos que en el Nuevo Testamento se nos enseñan, y sabemos que son un término que significa lo mismo, tanto obispo como anciano, como pastor, nos hablan de las personas que tenían la responsabilidad de sobreveer, de supervisar, de cuidar, de apacentar, de enseñar el rebaño de Dios, la iglesia de Cristo, de potenciar en el corazón de los creyentes los valores celestiales trascendentes a este presente siglo, para que, como bien nos enseña el apóstol Pablo, no nos conformemos a este siglo, sino que nos renovemos por medio de la transformación de nuestro entendimiento para llegar a comprender, para llegar a conocer, para poder experimentar y vivir en la voluntad de Dios, en aquello que es bueno, en aquello que es perfecto. Por lo tanto, cuando un cristiano, cuando un creyente realmente está apreciando, vive valorando constantemente, enfocado en esa gracia salvífica, está huyendo de una idea intelectual, está huyendo de una idea pretenciosa, únicamente de un alimento del ego, sino sencillamente se introduce a la profundidad de Dios. Es maravilloso cómo el propio Jesús en esa fiesta de los tabernáculos, en el capítulo 7 de Juan, en el verso 38, en ese último día de la gran fiesta, él se levanta la voz y expresa y proclama: del corazón del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como está escrito, como dice la propia escritura tocante al Espíritu Santo que había de venir cuando Cristo fuera glorificado. Por lo tanto, el Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador, aquel que está que en la voluntad del Padre, sujeto a la voluntad del Padre, sujeto a la voluntad del Hijo, él es el que nos guía y nos enseña la perfección, la profundidad, la amplitud, la envergadura de la verdad, del poder del Evangelio. Una comunicación poderosa, capaz de transformar el alma. Esto es el Evangelio. El Evangelio lleva implícito el poder transformador de Dios, porque es la palabra viva de Dios. Es la comunicación definitiva de Dios, como bien nos enseña Hebreos. Hoy, en estos últimos, en estos postreros tiempos, nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo llevó a cabo todas las cosas. Ese Hijo divino, en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, Colosenses 2:9. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y en ese momento nos introduce al mensaje del Evangelio, aquel que llevó a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, un hecho superior a los ángeles. Queridos oyentes, cuando nosotros estamos contemplando la respuesta del apóstol Pedro en cuanto a lo que Cristo pregunta, entonces nosotros tenemos que comprender, bajo la misma luz divina que iluminó a Pedro en este momento, el alcance de estas palabras. Quiero hacer un inciso y permítame, por favor, recuerdo que en el último programa hablé del sentido del término apóstol en cuanto a lo que se reduce a estos hombres, excluyendo a Judas, ¿sí?
e introduciendo a Matías y a Pablo. Y cuando nombré a Matías, dije que era previo a la resurrección. Por favor, me equivoqué. Lo que quería decir es que tanto Matías como Pablo son escogidos posteriormente a la resurrección y ascensión de Jesucristo, ya que la elección de Matías sucede después de que Cristo es llevado a los cielos en la propia presencia de los once. Por lo tanto, con este pequeño inciso, quiero recordar, y por favor discúlpenme el error, pero vuelvo al tema que tengo con ustedes. Entonces podemos ver esta amplitud. Bendito el Dios y Padre. Aquí podemos ver la figura de la primera persona de la Trinidad en su condición, y a la vez también nos revela el título Padre, que eso nos conecta con el Hijo. Y el Hijo es Jesucristo. Y sabemos que el término Hijo, en cuanto a lo que muchas veces en el Nuevo Testamento encontramos, es aquel que es igual al Padre. Por lo tanto, cuando estamos hablando del Padre de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de que Dios, el Padre, es la primera persona de la Trinidad de Dios. Y Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad de Dios, iguales en atributos divinos. O sea, el Hijo es una réplica del Padre, es exactamente igual al Padre. Esto es lo que en la cultura hebrea nos enseña cuando hablan de un Hijo, es alguien igual a su Padre. En este caso es la expresión irrepetible del único hombre que portó en sí mismo la naturaleza divina. Este era Jesucristo. Me gustaría tener tiempo, y espero en otros programas también poder hablar un poquito, porque el Evangelio realmente descansa sobre este asunto. Él nos bendijo en los lugares celestiales, epiuráneos, ¿sí?, en Cristo Jesús. Por lo tanto, la conexión entre, como digo, aquello que es antes que todo, cuando solo Dios existía, y el momento en el que el Hijo, en su periplo, en su periodo de vida terrenal, fue una vida corta, como dice el Salmo, cortaste mi vida en años jóvenes. Es una maravilla lo que a veces podemos encontrar en el Antiguo Testamento, incluso en los propios Salmos, ¿no? las cosas que se nos enseña y que nos llenan, ¿eh? Nos llenan el alma de todo lo que podemos ver de Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces, su recorrido fue breve, fue corto, a la edad de 30 años, 31, 32, 33 años. Él cortó sus días aquí en la tierra. Él murió en una cruz y evidentemente resucitó. Y como bien dijo en Juan 17, ahora glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces ahí Jesucristo resucitó, ascendió, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, pero ya con una diferencia: el Hijo humanamente glorificado. O sea, el Cristo necesitaba nacer para tener esta condición humana, y para que en esta condición pudiera ser glorificado. Y es la condición que difiere de lo que él era antes, únicamente en el sentido de su humanización. Su deidad nunca varió. Él fue siempre Dios. Esto mantuvo una constante invariable, eterna, pero en el sentido de nacer, en el sentido de hacerse semejante a los hombres. Entonces aquí está la variación que el Hijo tuvo y que fue necesaria para llevar a cabo ese propósito eterno de Dios con el que fuimos bendecidos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces este Cristo Jesús tuvo que encarnarse, humanarse, y en esta condición ser resucitado y ser glorificado. Y esta es la condición que hoy tiene
la cual le relaciona con el Padre como el Hijo eterno, como el Hijo del Dios viviente, como el Hijo del Hombre, o sea, todos estos conceptos que no tenemos tiempo para poder explicarlos, todos nos hablan de la humanidad y de la divinidad, de lo que Cristo era antes de su preencarnación, de lo que Cristo siempre fue en el sentido de deidad y lo que Cristo llegó a ser por medio de su humanización. Por lo tanto, cuando todo se completa y se complementa y lo podemos ver a la luz de la verdad escritural, entonces nos gozamos y evidentemente no descuidamos una salvación tan grande y ponemos atención a escuchar estas cosas que hemos oído, que son la predicación del Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, hasta aquí en el programa de hoy recordamos qué importante respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Lo que realmente Pedro estaba llegando a ver aquí, estaba comprendiendo aquí, lo que el propio Jesús, aquí podemos ya ver una manifestación trinitaria en cuanto al Padre, en cuanto al Hijo y en cuanto a la propia revelación del Espíritu Santo a Pedro. Y evidentemente la respuesta de Jesús pues la dejaremos para el próximo programa donde contemplaremos un poquito más la amplitud de lo que aquí se nos está enseñando. De momento pues les despedimos con esta respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa.